Good evening, guys. Voy a comenzar a las 8, chicos. Ok, así que tienen todavía 3 minutitos. Sí, tranquilos. Be right back. Okay, everybody, good evening. Now, yes, officially, welcome back. Thank you for being on time and for being before 8. Well, it's already 8 o'clock, so it's time for us to start, right? Chicos, hoy terminamos con con la última clase. El día de hoy finalizamos el nivel. Entonces, como les dije el día de ayer, vamos a hacer un pequeño review, vamos a hacer las practice, el examen y demás. Okay? So basically, that is what we're going to do for today. I want you to please help me turning on your camera so we can start very quickly and we can go over the class, please. Solo permítame un segundo. Okay, sorry guys. Oh, okay, perfect. So let's start. Thank you for turning on the camera. We are going to start right now. Voy a comenzar con un pequeño review respecto a todo lo que vimos durante el módulo, terminar de aclarar dudas. Si alguien me dice teacher, yo todavía tengo preguntas con esto. Y luego vamos a proceder, ¿ok? Okay, perfect, guys. During the model, we had 5 units as we do in all the levels, right? Also, guys, when we go over
The unit, as you may remember, we saw different topics, vimos diferentes temas. Vimos la sección 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a hacer un pequeño review de la sección número 5 y de la sección 1, perdón. Vamos a ver si hay algún tema que no les haya quedado claro y demás. Y vamos a comenzar, ¿ok? Hold on. Okay. For the section number 1, we had all the topics regarding going to. Going to, as you might remember, is a tense that we use usually for future when we are sure about something. During that model, common review, vimos lo que eran los meses y las fechas, que no sé si recuerdan que vimos los meses del año, vimos los números ordinales, la diferencia entre un ordinal y cardinal. Luego de eso, vimos una conversation regarding happy birthday, and we also had the future with be going to, que era literalmente el tema gramatical, donde decíamos, I'm going to go to my friend's birthday party tomorrow. I'm going to go to my homework tomorrow. I'm going to do my homework today. I'm going to have an exam today, right? ¿Se recuerdan de ese tema? ¿Sí? Perfect. Y en este hablábamos de el futuro en sí. Luego, teníamos la reducción del going to, que no sé si en esta parte recuerdan que utilizábamos el famoso gonna. Yo les expliqué que era algo que utilizábamos un poquito más avanzado, pero que lo podían decir, right? Like, okay, I'm gonna do this. I'm gonna go over here and check the details. I'm gonna do this, I'm gonna do that. Or I'm gonna go here, I'm gonna go over there. But you use gonna only when you're talking, not when you are right, okay? Luego, después de ese tema, vimos las holidays en Estados Unidos, que fue que vimos Independence Day, New Year's, vimos a Halloween, vimos todito. Luego, después de eso, vimos Valentine's y vimos las WH questions con going to. For example, what are you going to do tomorrow? Where are you going to go tomorrow? Who are you going to see tomorrow? ¿Se recuerdan de esas preguntas? Yes? Okay. So, durante toda esa sección, vimos literalmente el uso de going to y vimos diferentes festividades. Que no sé si se recuerdan que vimos también las special occasions y las activities que hacíamos. Que yo les di una tarea, bueno, no fue una tarea, fue una actividad en clase en la que ustedes me reescribieron una celebración. ¿Se recuerdan? Yes. Y que hablábamos de su celebration favorita, de todo eso. So that was the section number one, and also we had a reading, right? So any question regarding section number one? No? Okay. Hold on. Dame cara. Bien, luego caíamos en la sección número dos y vimos todo lo sobre partes del cuerpo. Vimos las partes del cuerpo. Acá casi que siempre vimos puro vocabulario. Vimos partes del cuerpo, vimos los medicamentos, que no sé si se recuerdan que una clase la dedicamos literalmente a eso. Que es, ustedes me decían, teacher, metro, no sé qué, teacher, ibuprofeno, acetaminofén, me decían que losartán, losartino, whatever, right? Entonces estábamos viendo todo eso. Vimos las partes del cuerpo, también vimos una canción sobre las partes del cuerpo y vimos maneras en las que nosotros podemos mejorar nuestra salud. Igualmente les había mandado una foto durante esta semana de las partes de los huesos del cuerpo y los muscles, los músculos y de los órganos, ¿se recuerdan? Yes. Okay. Y también ustedes tuvieron este tema gramatical que fue have plus noun or feel plus an adjective, que era cuando nosotros decíamos si teníamos algún dolor, si teníamos algún síntoma, perdón, si teníamos algún dolor o teníamos alguna enfermedad y describíamos cómo nos sentíamos. I feel tired, I feel horrible, I feel sick, I feel homesick, I don't feel well, I don't feel good, I feel terrible, I feel awful. ¿Se recuerdan de esos temas? ¿Sí? Perfect. Ok. Luego vimos la sección número 3. Durante la sección número 3, de hecho, no fue un tema tan diferente. Hold on, guys. Permítanme, chicos. Un compañero me está reportando. Perdón. Bien, chicos. Okay. During the section number 3, we had a little topic that was pretty interesting because were the directions.
Que en este fue el tema donde yo les dejé el gran mapa y ustedes me tenían que ubicar de aquí para acá, de aquí para allá, y se acuerdan de ese. Yes? So we also had the compound nouns. We have vocabulary regarding places, for example, police station, school, hospital, y demás. Vimos también preposiciones de lugar, de cómo decir, for example, si algo está across, near, behind, in front of. Vimos también la conversation de, is it far from here? Donde decíamos, okay, walk straight here, later, cross on this street, and let's go over the avenue, bla, 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 bla. So, básicamente, toda esta sección fue de dar direcciones y de ubicarnos en lugares. Y vimos un reading relacionado a la Fifth Avenue. So, perdón. Básicamente, eso fue relacionado a la sección 1, 2 y 3. ¿Tenemos dudas respecto a eso? ¿Alguien tiene alguna pregunta con algún tema o algo que no recuerdo? ¿No? Perfecto. Ok. Vamos a proceder entonces a la primera parte de su examen. Ok, Majo, sí vi tu mensaje, tranquila. No te preocupes, sí, te sigas mejor, tranquilita, tú tranquila. Bien, vamos a proceder a la primera parte del examen. Se las explico. Acabamos de ver tres temas gramaticales o tres temas principales. El primer tema fue el uso de going to y su tema de vocabulario fue los lugares, las fiestas, ocasiones. Luego vimos lo que era los medicamentos, el hecho de enfermarnos y cómo nos sentíamos. Y posteriormente, en la sección número 3, nosotros vimos cómo llegar a un lugar. Entonces les voy a explicar la actividad. En este momento ustedes van a crearme un párrafo, ¿sí? Y les voy a dar el contexto de lo que les sucedió. Ustedes están casados, tienen su pareja, un amigo, quien quiera. Y a ustedes los han invitado a una celebración de lo que ustedes quieran, de una boda, de un cumpleaños, de una fiesta de divorcio, de whatever, pero es una fiesta. Entonces su invitación es para dos personas. Ustedes tienen que ir a ese lugar, right? Pero lastimosamente, ustedes se enfermaron y ustedes ya no pueden ir a ese lugar porque están muriéndose. Pero su amiga o su acompañante va a ir en representación suya. Pero la persona no sabe cómo llegar a ese lugar. Entonces, ¿qué van a hacer? Me van a crear un párrafo en el cual me van a describir todo eso. Van a contarme de que ustedes tienen una activity, de que ustedes tienen una celebration, de que ustedes tienen una something to do, de que tienen algo que hacer. Permítame, chicos, solo voy a cerrar acá porque se vino la lluvia. Ok, chicos, perdón. Bien, como les decía, en ese email o párrafo, como lo quieran llamar, van a escribirme y contarme a qué celebración van a ir, ¿ok? Me van a contar que se enfermaron, que se pusieron mal, todos los síntomas que les dieron, si están tomando medicinas, bla, bla, bla. Y me van a contar cómo van a ubicar a su amiga, a su pareja o a quien quieran llevar a la celebración. Entonces, tienen que incluirme going to, la celebración a la que van a ir, vocabulario médico, cómo se sientan, que es el tema gramatical, y obviamente cómo vamos a ubicar a la amiga con las direcciones. Eso es en un párrafo. ¿Se comprende? Y el párrafo, no sé si lo pueden escribir a mano o en computadora, porque aquí lo van a pasar a defender al frente, ¿ok? Entonces les voy a dar 15 minutos para que lo preparen. ¿Any question? ¿No hay preguntas? ¿Todos estamos bien? Ok, perfect. So let's go, let's start working. Y aquí hace cualquier cosita.
Igual, chicos, ahí les acabo de poner en el chat la activity, ¿ok? Para si alguien acaba de entrar o alguien no lo había comprendido, ¿right? Keep working, please. Tienen hasta las 8:23. ¿Ok?
Okay, everybody, time is up. Ya estuvo 8:23. Okay, I want to hear what you have. So, please, I will start with Betsaida, please. Teacher, una preguntita antes. Dime. Yo me acabo de conectar hace un ratito. ¿Puedo adelantar en lo que están diciendo los Sí, demás? claro. Te voy a decir a Okay. ti de última para que avances. Okay, Betsy, let's go. Okay. I'm going to Wendy's, Natalie. She's my friend, but I feel so sick that I won't go to the party because I have a headache. I have a flu and I feel terrified. The doctors say take a pill every 4 hours and I take a ibuprofen. However, my sister is going to go to the party. She crossed the restaurant and turned left. And Avenue, no sé, ahí me quedé. Sorry, teacher. Okay, good job. For what you have, good job, okay? De lo que logré escuchar y que tenés buen trabajo, buena grammar. Y me gustó que fuiste clarita, como punto, 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 punto. That is pretty good. So thank you, Betsaida. Good job. Thank Bien, tengo aquí a Cela, let's go with you, please. Los demás chicos, ya regresemos con la cámara, please. Miss, no he terminado todavía. Okay, lo que tengan ahorita. Hello, my friend. I know you invited me to your son's birthday party. I am very sick. I have a headache. I have a stomach. I have a backache. I was going to call you, but you call my first. I went to see the doctor. Hasta ahí la tengo ahorita, Miss. Good job. Solamente stomach ache. Estómago. Ok, stomach ache, headache. Acuérdate también en K, ok, como en la CK, en lugar de la CH. So only the absolute, otherwise, good job. Of course, real good with the pronunciation, as I always tell you. As I always tell you in the chat or something, use that as an advantage because you know a lot. So that is pretty good, ok? So thank you, Sally. Good job. Bien, vamos con Dani, please. Ay, dicho, yo tampoco lo terminé, pero Lo lo que que tengo. tengamos, chicos. Let's go. I want to hear you. Oh no, today is a wedding to Charlie Wilson, and I feel so sick. I have had a headache. I took acetaminophen, and I don't get better. I guess I have a flu, and I'm really going to the doctor. Alex, why are you going to the wedding? It's easy to arrive. And go past to the museum and turn right and it's on the second street on the left. Y hasta ahí me quedé. Okay, pretty good. Just acetaminophen. Repeat. Acetaminophen. Amazing, Danny. Good job, and I like the fluency that you have. La fluidez que tenés es increíble. Agarra eso como Thank ventaja, porque eso te sirve bastante. I mean, you know the words, and you get the vocab in yourself. Like, no te rebuscas por vocabulario nuevo que te va a costar, sino que estás manejando tu vocabulario. Eso es súper bueno. Porque te acostumbras el cerebro ya al inglés. So pretty good job, Danny. Thank you. Let's go with Eric. you. Hold on, Majo. I will. Hold on. Solo termina aquí. Okay, let's go, Eric. Teacher, Tell me. yo le entendí que íbamos a hacer algo sobre si yo y un amigo o alguien más iríamos a una fiesta, ¿verdad? Vale. Ajá, porque yo sí la hice. Okay, yeah, tell me Ahorita what you te have. Dime lo que tenés. digo. Ahorita. Me and my wife. María will go to
My friend wedding in July, but I don't feel well in the hell. I have an erratic, my head hurts, my stomach hurts, so only my wife will go. But she doesn't know how to get there. To get there, you have to board the bus that leaves you in front of the tall church and the antenna passage for at the bottom and then on your left your will say the house that is on the corner of the passage. Okay, good job, Brady. I like the way that you use the vocab. Just try to emphasize on the fluency. Trabajemos en la fluidez un poquito. Porque me vas diciendo la palabra como palabra, palabra. Tratemos de practicar un poquito más la lectura en voz alta para que te acostumbres a leerlo de corrido. That is the only thing. However, good job. And I like that you use normal vocab. Okay, no te fuiste un vocabulario rebuscado, así que pretty good job. Te felicito. Okay, Lupita. Bye. Y luego voy con Hazel y luego leo los dos que tengo acá, ¿ok? Lo que tengo le voy a... Yes, I had a wedding invitation from my cousin for Sunday and it's for two people. It's invitation my friend Sofia and we have to go outside. She's very special to me. Sunday... And I don't feel well. I have headaches. I have back and terrible stomach. I took acetaminophen and syrups. Okay. Just my as. Okay. Sorry, sorry. Say, say. My friend will present me location. You have to go on the main street. The two right and continue right and at the corner of the tree color the herradura. That's it? Okay, good job. Just, me dijiste acetaminophen, si no me equivoco, y es acetaminophen. Y me dijiste, creo que me quisiste decir dolor de estómago, estomachache. Y creo que te escuché stomachache, something like that. So it's a stomachache, okay? Pretty good job, Lupita. Also good job regarding the speaking part, okay? Good pronunciation, so thank you so much, okay? Pretty good job. Perfect, let's go over Hazel. Okay. I'm going to a super party of my birthday. I'm going to eat a big cake and my friends give me much present. I feel a little sick. I have a headache and backache. Maybe need acetaminophen. So no. I'm not gonna go to the party. I need my bed. Please better go to my house. Where is in the park? Go turn left and go to right later. And when you see the super of fruit, it's there. Good job, Hazel. Amazing pronunciation. También me mejoraste muchísimo la fluidez. Desde el módulo pasado me mejoraste muchísimo la fluidez porque si ya me lo lees un poquito más corridito, ¿verdad? Solo sigamos trabajando en eso y siempre pongamos la atención como a la pronunciation. Muchos me están usando el stomach cage y es stomach cake, termina en cake. Acuérdense del pastel. Cuando piensen en un dolor, acuérdense del pastel y digan cake al final. Es un tip, ¿ok? Eso sí es algo que les escucha la mayoría. But Hazel, regarding you, pretty good and good pronunciation and good grammar using. So thank you. Amazing job. Bien, voy con Majo, que aquí me lo puso en el chat, ¿ok, Majo?
I'm going to go to a party the next Saturday, el siguiente sábado, in Galaxy Bowling, but I'm sick. I have an asthmatic attack, and I think it's COVID. You are going to go, Alberto Viai. You're going to the party as my representative, please. The celebration is a baby shower. It will be very funny. Va a ser muy, muy divertido. The address is in Main Street on the 75 Avenue North. Just go around the circle and it's on your right. Okay? Amazing, Majo. Solamente con esos conectores, ¿verdad? El uso del verb to be no se te va a olvidar cuando estamos describiendo algo de ser, estar o parecer. And otherwise, good job. Relacionado a tu trabajo, te felicito porque este módulo yo vi que trabajaste más. O sea, participabas más en clase y le metías más a la clase. So that is pretty good from you because I saw your effort, okay? Entonces eso sí te lo felicito súper, súper bien. Y sí te escuché que de lo que yo he escuchado tuyo mejoraste muchísimo la pronunciation. So good job. Thank you, Majo. Okay, let's go over Jose Luis. Right now I'm going to buy amoxicillin as a tamoxifen because I won't be able to go to the party with you. I feel unhealthy. But you can get there by taking the 3rd Avenue North, then turn right, keep going straight, and yes, in front of the school. Okay, perfect. Jose Luis, pretty good job. Thank you for your participation. Me hubiera gustado más escucharte en clase. So eso sí se lo recomiendo, chicos. Traten de, en serio, meterla a su clase. O sea, participen. Porque de eso hacemos la práctica, okay? So that is amazing, Jose Luis. Pretty good job. Y la gramática está súper bien. Con eso ya todos quedó pendiente de la pronunciación de escucharlos. Bien, guys. Good job. Bien. Ahora voy a seguir otra vez. Voy a regresar a el último, a la última parte. Teacher, una pregunta. Dime. No sé si me mencionó, es que me quedé sin red, se me fue el internet. No, vi que te quedaste sin red, tranquila. Así que, igual, no sé si lo terminaste, si no, me lo mandas después y yo te doy tu feedback, ¿ok? Está bien. Perfecto, ok. Bien, chicos, y luego voy a compartirles las últimas dos semanas, de la, bueno, las últimas, sí, las últimas dos semanas, donde vimos puro past. During this, we have the simple past statements with regular and irregular verbs. We also had the explanation of ED at the end, when all the things ended in ED. We also saw the irregular verbs, que les mandé la lista, ¿verdad? La lista de los regulares e irregulares. Luego vimos a la simple past, yes, no questions, en pasado. Y vimos algunas activities que se hacían en el summer y vimos las weekend stories. Y esta semana, just to finish, vimos literalmente preguntas en pasado. Vimos yes, no questions. Solamente que acá, aparte de ser el simple past, vimos el uso del verb to be en el past, regarding was and where. We have the negative contractions and the WH questions regarding that we did, was, and where, que fue lo que vimos el día de ayer. Y la reading the Ricky Mark. Okay, so that was this, that those were the 2 weeks that just happened. ¿Tienen alguna pregunta relacionada al pasado, chicos? ¿O estamos claros? ¿Estamos claros? Yo, teacher, quizás sí tengo bastante conflicto en el uso de did o was o were en ese tema. Creo que el mismo de ayer. Ok. Perfecto. Ok, bien. En realidad, las dos son WH questions, ¿sí? Las dos son preguntas de WH. La diferencia es el contexto en el que las vas a usar. Por ejemplo, did es nuestro auxiliar del verbo hacer, ¿verdad? The do. Entonces, cuando estamos hablando de did, hablamos de una acción, de algo que realicé. Por ejemplo, comer es una acción, dormir es una acción. ¿Qué? Dibujar, correr, bailar, buscar, saltar. Son acciones que nosotros hacemos tal cual. Es algo que yo tengo que venir y lo hago. Entonces, para eso nos sirve el contexto de did. Cuando estamos hablando de was o where, estamos hablando de algo mío personal. No es una acción que yo hice, sino que es algo que yo fui. Yo no puedo ser una acción, ¿sí? Yo no puedo funcionarte como una acción. Yo no puedo funcionarte como el verbo correr. Yo te funciono como el verbo soy, estoy, parezco esto, estoy en este lado, fui esto en mi pasado, así. Entonces esa es la diferencia tal cual. Que con did estamos hablando de acciones o verbos, que es una acción, representan una acción. En cambio, was y were estamos hablando de mí como persona o de una persona en específico. Alguien que pareció algo en su pasado, alguien que estuvo en algún lugar en su pasado,
o alguien que fue algo en su pasado. Relativamente esa es la diferencia de las dos. Igualmente, fíjate que con did, otra característica que vas a ver es que con did siempre vas a agregarle otro verbo. En did siempre vas a ver did como auxiliar y le agregas el otro verbo, el verbo principal de la oración. ¿Se acuerdan que did aquí funciona como auxiliar? Entonces, a ustedes no les interesa did tal cual. O sea, did lo van a poner porque, como se acuerdan de la fórmula que yo les decía, solo lo van a bajar. ¿Se acuerdan de eso? Ese no es su verbo principal. Su verbo principal es el verbo de la oración. For example, what did you do? ¿Cuál es su verbo principal? Do. Porque did es nuestro auxiliar. Entonces, una característica de esas preguntas es que did va acompañado de un verbo. En cambio, en las que son de un past of the verb be, del pasado del verbo to be, su verbo literalmente es el verbo to be. Es fui, estuve o parecí. Entonces, was o were. No dependen de ningún otro verbo. Ese es el verbo de su oración. Esa es la diferencia, creo yo. ¿Hoy estamos claros? Yes? Gracias. Perfect. Welcome. Any other question? ¿No hay preguntas? ¿Nadie? ¿Seguros? Ok. Bien, chicos. Con este review y con la lectura de Ricky Martin, terminamos lo que es el módulo conmigo. Con esto finalizamos. Acá, como pueden ver, ya van ustedes a lo que es su examen final, que asumo que ya lo terminaron todos. Y ya estamos al día, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ir a la última activity. La última activity es un speaking part. So, necesito que por favor las personas, ya sé que las dos personas que no me pueden participar son Diana, Carla aparentemente, porque aparece como oyente, Freddy y Majo. Asumo que las demás personas sí pueden participar, ¿verdad? Perfecto. Entonces, a las personas que no pueden participar las voy a dejar en una sala aparte porque les tengo que dar la explicación de lo que vamos a hacer. Les voy a dar una situación de algo que sucede y ustedes me van a hacer un roleplay en pasado de algo que les pasó, ¿ok? ¿Sí? Perfect. Voy a crear los rooms, permítanme un segundo. Ok, Brenda. Brenda, te voy a meter como un trío por si les puedes apoyar entonces. ¿Qué hice? Bien. Hold on, permítanme. Permítanme. Sale. Ok, chicos, bien. Betsaida y Hazel, pareja número uno. Pareja número dos, Lupita y José Luis. Pareja tres, Dani y Eric. Pareja cuatro, Gilma y Cele. En la sala cinco van a estar las personas que no me pueden participar, pero para ustedes les voy a dejar la actividad de que necesito un párrafo en las personas que no pueden hablar, claro, ¿verdad? Para las personas que no pueden hablar. Para ustedes la actividad que voy a solicitar es que me preparen un párrafo de un recuerdo que tengan de su infancia que los haga felices, lo que pasaron, lo que hicieron, lo que vivieron, ¿ok? Bien, para la pareja número uno, Betsaida y Hazel, ¿cuál es su situación? Ustedes son amigas y se encontraron luego de 10 años. Me van a contar qué han hecho, se van a contar una a la otra lo que han hecho de su vida. ¿Ya? ¿Yes? Ok, en el caso de Lupita y José Luis, ustedes son la segunda pareja. La situación es que son primos. Uno vive en Canadá y otro vive en Europa. Y los dos tienen años de no verse. Se hablan por teléfono y se cuentan anécdotas que tenían de chiquitos juntos. ¿Ok? Sala número tres, Dani y Eric. Ustedes dos me van a hacer la situación de que hay una reunión del colegio, de donde se graduaron, de la universidad o del colegio, después de 30 años. Y van a contar qué ha sido de su vida durante esos 30 años. ¿Ok? Y en la última, que son Gilma y Cele, ustedes chicas van a tener la situación de que no se han visto durante mucho tiempo, pero
una ha tenido una vida increíble, una vida de ensueño, y a la otra le han pasado mil y un desgracias. Entonces se van a contar los diferentes tipos de vida que han tenido. Siempre hablando todo en pasado. Es un roleplay y el roleplay tiene que durar 2 minutos como mínimo. Les voy a dar hasta las 8:50 para que se preparen. ¿Ok? Y las personas que no pueden hablar me van a hacer un párrafo sobre un recuerdo de su infancia que les produzca alegría. Y me van a contar de eso. ¿Estamos claros todos con su pareja? Ok, let's go. El roleplay tiene que durar de 1 a 2 minutos. Vámonos a breakout rooms. Please. How go your life? What about your life? ¿Quién va a empezar, usted o yo? Si quiere empiezo yo. Vaya. Ajá, entonces ahí yo le respondería. So. Mira, se va a pagar. My mother now. Digamos, ahí le voy a escribir yo un párrafo. Ajá, ya voy a escribir yo mi respuesta aquí. And you? What about you? You like? Y ahí me responde. Bye. Al terminar de escribir, nos volvemos para ver qué otra pregunta. Sigue. Estamos trabajando acá, chicos. Yes. Sí. Okay. Keep working, please. Quedan 3 minutos todavía. Quiero ver. Vaya, yo puse que cómo estás, que estamos bien, y le pregunté otra vez que cómo está usted. Va, entonces usted me responde. Y ahí, okay. Ahorita, de ahí seguiría yo. Después de que yo le respondo que estoy bien, no sé, usted me podría decir ahí, no sé, ¿qué ha hecho? Me alegro de verte. ¿Qué ha hecho? Me alegro de verte. Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida?
Ah, esa sería la otra. Me alegro de verte. Y esperaría la respuesta suya. Ajá. Me alegro de verte. ¿Ah? Y si quiere, para que no lo hagamos muy largo, entonces no sé, pongamos ahí. Ay, que no sé cómo preguntarle. ¿Cómo? Ahí o sea, usted me podría preguntar qué he hecho en estos años, pero espérame que lo voy a, que no sé cómo hacerlo en inglés. Comenzamos en, con hi, how are you? Sí. Me responde bien y usted me va a volver a preguntar lo mismo. Ajá, o sea, yo le voy a decir que estoy bien. O sea, yo he puesto I'm fine and you. Entonces, yo le respondo I'm fine. Y de ahí usted me va a decir, me alegro de verte, pero no sé si sería... Ah, no, porque me está preguntando. Entonces tendría que responderle yo I'm fine también. No, pero como usted iba a comenzar a... O sea, usted me iba a saludar primero. Ajá. Entonces, yo le respondo. Espérame, amigo. Vale, yo le pregunto cómo está. Usted me responde que está bien y me pregunta que si yo también va. Entonces, yo le voy a responder que igual, I'm fine. Entonces, de ahí vengo yo. Le voy a preguntar, le voy a decir que me alegro de verla. Y usted me va a tener que decir gracias o algo. Ay, no, ya se acabó el tiempo, no tenemos nada. I'm fine with you. No tenemos mucho tiempo. Sí, es que muy poquito tiempo. Sí. Ni 7 ni 6 minutos, ¿sí? Pero vamos a tratar aquí de... Lo que podemos hacer es que... Ah, pero... tener el... Tal vez así rápido. Bueno, quedémonos ahí con... Con... De verte. Y se me pone gracias. Hasta ahí, digámosle que hasta ahí llegamos. ¿Ni modo? Sí, sí, es que se cuesta un poquito así. Vamos a ver si logramos avanzar un poquito más. A ver. Porque después le puedo preguntar. Okay, everybody, thank you. Let's go, let's start, okay? Let's go with sala number one, Betsaida and Hazel. Please, girls. Okay. Okay. Hello, my friends. Where were you live? Hello, my friend. I was living in Puerto Rico a long time. And you? Where did you live? I was live in Colombia with my sister. She have two babies. So I studied chemistry. What did you study? Medicine in the college in the same place. And you? I don't not remember. I say I am studying chemistry. So oh, that. And what about you? Hasta ahí era. Okay. Okay, girls, thank you. Thank you, good job. Sala número dos. Repiten, José Luis. Hello, my name is José Luis, and I am coaching from Canada. Repita. Hi, my name is Guadalupe. I live in Europa. Okay. The happiest memory of my childhood was
when I was 8 years old and I met a friend at school. He was older than me, but despite many things, we always got along very well, and we ended up being best friends for a long time. Something, do you remember when were you when how to play in the park? Also when in the afternoons we went out to have ice cream and charm. We finish, teacher. Thank you. Bastante largo para el tiempo que tuvieron. I like it. Thank you, guys. Good job. Danny and Eric, please. Ahorita, teacher. Nosotros. Hello, my friend. Sigo. Hi, sí, es que, teacher, lo que pasa es que nosotros lo estábamos haciendo, pero ya no se lo alcancé a mandar a él. Ok, lo que le salga. Vale, yo empiezo entonces. Vale. Hello, my friend. How are you? Hi, Eric. I'm fine. And you? I'm fine. I'm glad to see you. Eric, tell me, what have you these years? Porque hasta ahí nos quedamos. Okay, good job. Thank you. Let's finish with Celer and Hilma. Girls? Okay. Hey, hello, Hilma. I had time without seeing you. How are you? I'm fine, but I have a lot to tell you. I have stopped working and I have surgery for a tumor in my abdomen too. And my life has been a disaster these years. And you? It has gone wonderfully for me. I got married. I studied finance. I worked for a businessman and I took me several countries. Eso es todo lo que tenemos. Okay, good job, guys. Thank you. Okay, ya revisé también lo que estaban leyendo, de lo que escribieron. Pretty good job, girls. Lo felicito. Thank you for participating, okay? Bien, sure. ¿Sí? ¿Puedo decir mi parte leída? Yes, for sure. Mientras no se me corte. Of course. Okay. A beautiful memory that I had in my childhood was when I graduated from kindergarten, when I danced with my classmates. I enjoyed that day a lot. Only that. Okay, thank you, Brenda. Good job, good pronunciation and fluency. Solamente cuidadito con lo del ED, okay? Con la pronunciación del ED. Okay, Freddy, let's go with you, please. Majo, ya la leí, okay? Don't worry, ya la leí. Ya ahí, por eso te lo reaccioné. Thank you. Freddy, let's go. My childhood memory was of when every afternoon I, my brothers, and my dad, and my best friend played football every afternoon, from Monday to Sunday, from 4 in the afternoon to 6 at night, was my happy memory. Since now, everything is very different for all of us. Perfect, Freddy. Thank you. I like to use the word happily memory. That is an adverb that is pretty advanced, so thank you for that. Good pronunciation, Freddy. That's how I always tell you, and good grammar, and thank you for your effort too. Okay, I really appreciate it. Thank you. Okay, chicos, bien. Les quiero agradecer a todos. Los felicito a todos. La verdad que han tenido un muy buen trabajo y desarrollo en el nivel. Con la mayoría, pues, es segundo nivel que están conmigo. La mayoría de ustedes, algunas caritas nuevas que me fui conociendo. Pero, pues, me alegra mucho el hecho de haber trabajado con ustedes.
Para los que ya tengo dos módulos de tenerlos, en lo personal sí les he visto la mejora, sí les he visto la pronunciación, cómo la han mejorado, y creo que es lo que más se aprende conmigo, como vocabulario, pronunciación, y creo que aprendan un poquito del hecho de que el inglés no solamente es bien, bienvenidos, siéntense, repitan y la pizarra, sino que el inglés se aprende de diferentes maneras. Esta es la manera en la que a mí me gusta enseñar y creo que a mí en lo personal me ha dado buenos resultados con ustedes, al menos porque ustedes es la primera vez que tengo el mismo grupo por segunda vez. Y sí es como que puedo estar más con ustedes, ¿verdad? Porque es como que ya me los puedo, ya me puedo las pronunciaciones, ya me puedo las posecitas. So that is pretty good from my part because I can know you a little bit better. Y para los nuevos que voy conociendo, pues también, o sea, me mandan las tareas. Thank you for sending the homeworks. Gracias porque mandaron sus tareas. Gracias porque sí practicaban en los breakout rooms. Creo que también a los que ya habían estado conmigo no les costó adaptarse porque ya se podía mi metodología. Entonces eso es una ventaja. Pero para los que no me conocían, pues ahora ya me conocen y espero poderlos ver. Siempre les digo que no es que no los quiera tener en un módulo básico, sino que siempre los quiero ver en el módulo avanzado. Porque ahí es cuando digo, ok, ya mis niños fueron subiendo, subiendo, subiendo y ya están en el top, ok? So that is pretty good. Igual chicos, los felicito a toditos. Muy buen trabajo durante el nivel. Les recomiendo, sigan practicándolo. O sea, de verdad, ahorita creo que les dan como una o dos semanas de vacación a ustedes. O no sé si ya tienen fecha de inicio, pero si tienen vacaciones, aprovechenlas estudiando. O sea, no se queden atrás. La hora que le invierten, sigan invirtiendo, piensen que tienen clase y metan. ¿Ok? Because that is what we are here for. ¿Ok? Para seguir aprendiendo. ¿Quién quita que me lo vuelvan a dar? ¿Quién quita que no? No se sabe. Vamos a ver si nos vemos y se ven con su teacher loca. So guys, hope you have a very nice evening. It has been a pleasure. Cualquier cosita, si alguien quiere un feedback personal, escríbame a mi chat y al finalizar mi otra clase con gusto se lo doy. Okay? So guys, it has been a pleasure to be with you. I'm so proud of all of you and congratulations for finishing. Woo! Ya terminamos, ya vamos para intermedio, right? So good job, guys. Keep working, keep doing your best y espero verlos pronto, chicos. So cuídense, feliz noche. Un placer. Good night. Night. Night.